El senador de la Unión Demócrata Independiente, Iván Moreira, denunció una demora de 150 días en la entrega del diseño definitivo respecto al cronograma original y por lo tanto no se comenzarían faenas este año 2015. No obstante, el Ministerio de Obras Públicas aclaró que siempre se estableció que este año iba a terminarse el diseño del puente sobre el canal de Chacao y hasta ahora aún se pueden comenzar los trabajos a fines de 2015 o comienzos de 2016 tras aprobarse el diseño que se está realizando en Europa. El último trimestre ya se entregan los diseños, lo entregan los europeos, lo entregan a los equipos del MOP de ingenieros para que sea revisado, visado, y las obras nosotros tenemos contemplado que se inician a fines de año o los primeros días del próximo año, por lo tanto no hay un retraso en la construcción del puente, eso no, nosotros no tenemos ningún indicio, la empresa que tiene a cargo el contrato no nos ha hecho algún informe, algún oficio, digamos que tenga algún respaldo y que tenga algún asidero respecto a algún retraso, menos de 150 días. Lo importante es mencionar a la gente que este contrato dura 5 años, por lo tanto cualquier etapa que tenga un retraso se puede compensar con la siguiente. Las primeras obras serán las denominadas pilas de hormigón de una altura aproximada de 200 metros, lo que comenzará en medio año, alejando los temores y dudas. Esta es una obra de Estado, es una obra importantísima que va a impactar fuertemente en la isla de Chiloé. Vamos a conectar la undécima región con la isla. O sea, son puntos muy importantes para que yo creo que esta obra pueda quedar en el camino. Además, que esto pudiera quedar trunco en algún minuto, vamos a hablar de sumas elevadísima, ya que hay compromisos y surge de un lado, tanto del Estado o como del consorcio, ¿no es cierto? Eso significa que son pérdidas millonarias para cualquiera de los dos lados. Así también se da por superado el debate relativo al paso de embarcaciones bajo el puente, pues a los 50 metros de altura sobre la posición media del mar se han descontado 3 metros por mareas altas y otros 2 metros por el efecto que tiene el peso del puente. Un detalle es que la altura media contemplada en el diseño final será de 55 metros. Por lo tanto, ellos hablan de que el puente en realidad tenía 45 metros y eso no permitía el paso de los cruceros. El puente, ya con un 70% de avance en el diseño, en realidad respecto a la marea media tiene entre 50 y 55 metros, por lo tanto están atravesando la mayoría de los cruceros sin ningún problema y algunos tienen que pasar con rango de marea, es decir, cuando la marea esté más baja. Tampoco se espera que afecten este proyecto los problemas que tiene el consorcio OAS Hyundai Sistra AS Jacobsen en Brasil, donde se han visto implicados en los escándalos de corrupción ligados a Petrobras.